La Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, el organismo más destacado de ese país, y Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta municipal de Benito Juárez, acordaron trabajar juntos para la realización de una cumbre sobre turismo social y sostenible en Cancún en los próximos meses, con el objetivo de analizar casos de éxito y buenas prácticas que sirven de modelos de soluciones a los retos que enfrentan las ciudades turísticas. En Cancún se incentiva y promueve la inversión extranjera con un modelo sostenible, que da modelo y fortalece a las cadenas de valor, dinamiza la economía y garantiza condiciones de bienestar para las comunidades locales y respeto a su cultura y el entorno, expuso la alcaldesa de Benito Juárez, aprovechando la plataforma internacional que representa la FITUR 2023, donde Ana Patricia Peralta estrecha vínculos y firma convenios de colaboración con ciudades y organismos españoles. En este encuentro con personalidades empresarias destacadas de España, la alcaldesa de Benito Juárez fue recibida por el director de la CUE Internacional, Narciso Casado Martín así como por el vicepresidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, Antonio Francisco Magraner Balaguer, y el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez Alonso. En Cancún están sucediendo cosas buenas, con el respaldo de la primera mujer gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Estamos transformando Cancún con obras como el Tren Maya, que traerá grandes oportunidades de inversión, desarrollo y diversificación al turismo. Los invito a que conozcan las ventajas de este gran proyecto, que dará mayor importancia. Al sureste mexicano, subrayó Peralta de la Peña en un intercambio de experiencias exitosas en turismo, de convenciones, turismo social, médico y deportivo. Para Notivisión, Leonardo Hernández.